noches. El Honorable Ayuntamiento de León, a través del Instituto Cultural de León y la Dirección de Fomento Cultural y Patrimonio, les dan la más cordial bienvenida al Museo de las Identidades Leonesas para inaugurar la exposición Revuelta, León bajo la mirada de los hermanos Cachú. Para comenzar, es un honor presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. Saludamos a la licenciada Nora Delgado Magaña, directora de Fomento Cultural y Patrimonio del Instituto Cultural de León. También está con nosotros el licenciado Víctor Hermosillo Gómez, coordinador del Museo de las Identidades Leonesas. Saludamos también a la maestra Gabriela Alvarado Flores, historiadora y curadora de la exposición Revuelta, León bajo la mirada de los hermanos Cachú. Por supuesto, agradecemos a las personas que hoy nos acompañan de manera presencial y virtual. Para comenzar, cedemos la palabra al coordinador del Museo de las Identidades Leonesas, Víctor Hermosillo Gómez. Muchas gracias. Primero que nada, saludo a la licenciada Nora. Gaby, bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Bienvenidos todos, es un enorme gusto que nos visite nuevamente. Bueno, estamos buscando gradualmente retomar esta normalidad y la verdad es un gran gusto volver a encontrarnos aquí en este recinto. La exposición que nos está presentando la licenciada Gaby es obviamente resultado de un trabajo en equipo, obviamente comandado por la licenciada Nora. Estamos todos metidos, Brenda, un servidor, hay muchas manos atrás de este trabajo, hay muchas horas, hay mucha dedicación, mucho amor, mucha entrega. ¿Por qué? Pues porque se habla obviamente de un episodio no fácil, episodios complicados, difíciles, duros en la historia de la ciudad, en la historia reciente. Obviamente hablamos de pasajes de la Revolución, obviamente bajo la mirada de estos grandes fotógrafos michoacanos que por fortuna registraron escenas, pasajes, llamémosle así, no convencionales, ¿no? Generalmente tendemos a situar la Revolución en la zona norte del país o en el centro, incluso en Morelos, etcétera, ¿no? Y difícilmente pensamos la Revolución en el Bajío o muy poco en León, de alguna forma en Zacatecas y poco en Jalisco. Entonces, afortunadamente el archivo, el acervo, en este caso de los hermanos Cachú, es dilatado, es amplio, es extenso y evidentemente nos da cuenta, al menos en este sentido, es una riqueza habernos encontrado obviamente con el trabajo valioso de la licenciada Gaby, que nos da detalles y nos da obviamente particularidades de estos momentos, podemos llamarlos trágicos, ¿no? En lo particular, en este caso el Orozcazo, el saqueo, estos días aciagos o estos días previos incluso al Orozcazo y de repente estas ejecuciones lamentables, complicadas, pero que de alguna manera forman parte también en este caso de la historia de la ciudad. Y bueno, lo que les preparamos evidentemente es con toda la dedicación, con todo el enfoque, con todo el, ¿por qué no decirlo así?, con todo el cariño, porque a final de cuentas sabemos y queremos que vengan, que vuelvan, que regresen en este caso a este su museo y a final de cuentas consideramos que esta es la ocasión o la mejor ocasión propicia para volver en este caso a reencontrarnos aquí. Esperamos de todo corazón que estas imágenes también sirvan como espejo, que ustedes puedan de alguna manera verse reflejados en ellas. Eso es una de las bondades, en este caso, de la fotohistoria, que nos permite de alguna manera también podernos ver ahí, podernos situar ahí y hasta cierto punto escudriñar o revisar poco a poco qué es lo que pasó, tratar de contextualizar las situaciones para poder tener una mejor o una comprensión más clara sobre lo que somos, ¿no? Una de las funciones que tenemos, obviamente encomendadas por la Dirección de Fomento Cultural y Patrimonio, es vincular el pasado con el presente, ¿no? Es no ver el pasado como algo muerto, sino evidentemente algo que nos precede. Y al precedernos, pues es importante. No para llenarnos la cabeza de datos y de cifras y hacernos los sabiondos o los sabelotodos, sino para precisamente apreciar más lo que se tiene y saber lo que vamos a legar sobre todas las generaciones que vienen. Les agradecemos mucho, mucho su presencia y esperamos de todo corazón que disfruten esta su exposición. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras.
Ahora es turno de que la licenciada Nora Delgado Magaña tome la palabra y nos hable sobre los esfuerzos que el Instituto Cultural de León hace para abonar la riqueza del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto que esté nuevamente por aquí y que tengamos su presencia en nuestro museo, que es de todos los leoneses. Y por supuesto que esta, que es la segunda de las tres exposiciones que tendremos en esta temporada, que nos va a hablar de una importante riqueza de nuestro patrimonio cultural. Tenemos ya la exposición del Círculo Leonés Mutualista, que nos habla de una de las instituciones que más aportó en torno a la cultura en nuestra ciudad los primeros años del siglo XX. Ahora estamos un poquito más adentro en otras fechas y en un momento muy convulso de la ciudad. Vamos a ver un momento histórico, pero ¿qué estaba pasando en León? ¿Qué sucedía ahí? ¿Y cómo esto fue a transformar la ciudad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y la tercera exposición, que de una vez se los adelanto, que viene, es una exposición ya más adentrada en los 20s, 30s. Y que tenemos aquí al curador de esa exposición, con mucho gusto. Entonces, vamos a ver lo que pasó después de este evento, ¿no? Cómo se transformó la ciudad y cómo empezó estas pequeñas pinceladas de la modernidad que ahora tenemos. Entonces, vamos a ver estos primeros 50 años a través de tres exposiciones, las dos que tenemos, esta segunda y la tercera, de carácter fotográfico, que podemos asomarnos a archivos muy importantes. En esta exposición de Revuelta tenemos la participación de dos instituciones que nos apoyaron con los materiales, que es el Archivo Histórico de la Benemérita Universidad de Puebla, que está ahí alojado parte del archivo fotográfico de los hermanos Cachú, y por supuesto la Fundación Cultural Televisa, que también tiene parte del material de los hermanos Cachú y otra parte que está en poder de su familia. Entonces, entre los tres se pudo armar este pequeño rompecabezas de un hecho histórico en nuestra ciudad. Entonces, vamos a tener el privilegio de ver a través de los Cachú qué pasó en nuestra ciudad en ese agosto de 1914. Entonces, vamos a verlos, vamos a reconocer en las fotos esas fincas maravillosas que había en nuestra ciudad y después ir a verlas ahí al centro histórico. Vamos a ver cómo están ahora. Entonces, los invitamos a recorrer la exposición, los invitamos a quienes nos siguen por redes sociales que vengan en cualquier momento. La exposición estará abierta durante 3 meses, entonces aquí los esperamos para que vengan hasta el 22 de septiembre para que nos acompañen y visiten la exposición y puedan enterarse un poquito de estas mentalidades que estábamos viviendo en ese momento y cómo la ciudad se transformó a partir de ahí. Muchísimas gracias, bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias por su mensaje. Así finalizamos este acto protocolario. Para iniciar el primer recorrido guiado a cargo de la maestra Gabriela Alvarado y, por supuesto, en conjunto con el licenciado Víctor Hermosillo. Les recordamos que las fotografías en este recorrido están prohibidas y bienvenidos. Cabe mencionar, obviamente, que la maestra Gabriela Alvarado es maestra en historia y ha dedicado gran parte de su trayectoria académica al estudio y la investigación del trabajo del acervo de los hermanos Cachú, obviamente en el capítulo sobre todo de Michoacán. Ella es también originaria de la ciudad de Pátzcuaro, de Morelia, discúlpenme, andando con las fechas cruzadas y los lugares cruzados, muy cerquita, pero bueno, lo cierto es que precisamente por la cuestión territorial, la maestra Gaby se interesa en este caso en el gran y valioso trabajo de los Cachú y desde ahí empieza a realizar este ejercicio. La curaduría básicamente, todos sabemos que consiste en un ejercicio propiamente de investigación, riguroso, centrado, toda la información es validada, es cotejada y en este sentido cabe mencionar que el trabajo de investigación y curatorial de la maestra Gaby pues es ejemplar. Obviamente realizamos una colaboración, ¿no? Sobre todo porque trabajamos a la distancia y bueno, obviamente en el aporte de la Dirección de Fomento Cultural y Patrimonio a la Investigación tuvo que ver en identificar ciertas fincas, ciertos momentos, ciertas caras, personajes, etcétera, que bueno, evidentemente son tareas arduas, pero bueno, también muy apasionantes y pudimos identificar ciertos personajes, empezar a cuadrar también ciertos datos, que a final de cuentas también eso abona y profundiza en este caso en el estudio del trabajo de los hermanos.
Sin más, bueno, me permito cederle la palabra a la maestra Gabriela para que empiece a platicarles un poco o un mucho en este caso o profundizar propiamente en la exposición. Maestra Gaby. Gracias. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, pues agradezco que estén aquí, agradezco mucho a la directora Nora, a Víctor, a Brenda, a todos los que han colaborado al museo. Y bueno, pues esta exposición pues es de fotohistoria, es una forma de reivindicar la fotografía como documento histórico, pero aquí la parte importante es qué nos representa la fotografía. Si bien anteriormente en el Porfiriato la fotografía había representado a otro tipo de, a otros grupos sociales, ya sea la élite, la política, los científicos, pues justamente con el estallido de la revolución la fotografía va a venir a representar la otredad, ¿no? A la bola, al revolucionario, al caudillo, al líder de clase media. Pero la riqueza que tiene una fotografía es muy grande. Nos muestra de repente ideologías, nos muestra sentimientos, nos muestra imaginario colectivo, nos muestra intenciones y sobre todo nos muestra la forma en la que esa gente de hace más de 100 años se quiso representar, cómo esos revolucionarios leoneses o cómo esas personas que eran parte de la bola, cómo eran representados en ese momento y cómo querían ser vistos a futuro a partir de la fotografía, ¿no? Y bueno, pues dentro, ya para empezar el recorrido, dentro de esto que nos muestra la fotografía, si bien hay muchas investigaciones acerca de fotografía de líderes, ya sea de políticos, tenemos por ejemplo Casasola que nos muestra el gobierno de Porfirio Díaz, al maderismo, pero estas son fotografías más enfocadas hacia los líderes o clase alta o la historia oficial que se ha formado. Estas fotografías de los hermanos Cachú que vamos a ver nos muestran este otro lado. Por ejemplo, esta fotografía es justamente parte de la revolución que se vivió, un episodio de la revolución que se vivió aquí en León, Guanajuato. Y es muy interesante porque la fotografía nos muestra las condiciones, o más bien la condición social de los que formaron parte de la revolución. Si bien, como ustedes pueden ver, vemos a fotos de un Pancho Villa poderoso, siendo líder, con mucho carisma, pues la verdad es que la historia oficial rara vez nos muestra una foto donde vemos que la gran parte de la bola de la revolución o los que formaban los ejércitos revolucionarios eran gente pues, de clase, de grupos populares. Como vemos, pues están pues enguarachados, vemos la calidad de sus armas, que a comparación de fotos donde nos muestran las armas de los federales, pues la fotografía nos muestra justamente eso, que por ejemplo con lo que luchaban, en este caso estos que eran guardias blancas de aquí de León, pues eran armas pues de muy bajo nivel, ¿no? Pero bueno, esta foto también nos muestra uno de los episodios a los que nos hacía referencia Víctor al principio, que es los destrozos que dejaron los orozquistas aquí en León, Guanajuato, en la madrugada del 2 de agosto. Esta foto es del 3 de agosto, pero si ustedes ven, pues nos muestra este portal, el portal Obregón, y nos muestra justamente pues, qué tipo de personas defendieron la ciudad, cuáles fueron las consecuencias de este episodio. Pero aquí, de esta foto en particular, se rescata más que nos muestra la condición social de los revolucionarios, que nos saca de este estereotipo de que los revolucionarios pues eran como tipo Pancho Villa o que eran muy con unas superarmas o muy bien armados, ¿no? O muy bien vestidos. Vemos que en la mayor parte de los lugares donde ocurrió la revolución, la bola pues vestía de esta manera. No sé si quieras agregar algo. Particularizando, sí, evidentemente ya digamos en las coordenadas, en la geografía del lugar, bueno, ubicamos Portal Obregón, hoy extinto Portal Obregón. Desafortunadamente no tenemos ya reminiscencias, por ejemplo, de esta columna, ya no existe rastro alguno, pero bueno, lo cierto es que la fotografía por sí misma es valiosa también para el acervo fotográfico de la ciudad porque nos da una toma prácticamente muy poco o nada vista en este caso del portal.
Sabemos que es un portal estrecho, es decir, en cuanto a su longitud, porque hasta, si ustedes observan, el claro de la lateral del portal se alcanza, del arco del portal se alcanza a notar. Y como bien señala la maestra, pues evidentemente podemos ver alacenas tiradas y sobre todo rastros de esta noche asiaga, ¿no? Prácticamente, pues este portal estaba repleto de comercios y enfrente teníamos al hoy también extinto mercado conocido como el Parián, ¿no? Que también, bueno, desafortunadamente sufrió saqueos, ¿no? Maestra, adelante. Okay. Bueno, pues pasamos a la que sigue. Contextualizamos un poquito. Exactamente, es correcto, sí. Tenemos Casa de la Cultura, es justamente en la escuadra faltante, ahí estaba el portal. Hacia el pasaje, exactamente, el portal Obregón. Entonces, sí, obviamente ya con toda calma podrán después escudriñar y disfrutar esta fotografía para ver las particularidades y ya de tratar de cuadrar mejor estas coordenadas. Pero sí, es una foto que nos muy poco vista, sobre todo con la situación del portal. Pueden notar incluso ustedes un diamante en el arco, ya digamos en las particularidades. Ese diamante también ustedes lo pueden ver en los arcos del portal donde está hoy la Casa de la Cultura. Esos diamantes, ¿no? Que, exacto. Los diamantes labrados en cantera. Entonces también eso es un hallazgo interesante. Sí. Bueno, pues una parte importante de la fotografía como documento histórico, como parte de la fotohistoria, es justamente el contexto. Una foto cobra importancia y cobra esta parte fuerte como documento cuando se le contextualiza. Es decir, si bien se ha utilizado la foto como una parte ilustrativa, por ejemplo, hay textos donde te están hablando de una guerra y la revolución y te mandan una foto de, no sé, del sur de México, ¿no? Y te están hablando de la revolución en Guanajuato o en otro lugar. Entonces, es muy importante que se contextualice. Y bueno, en este sentido, en la época en la que estamos viendo estas fotografías, que es a principios del siglo XX, es muy importante saber que, por ejemplo, el discurso que venía del porfirismo era esta parte del avance científico, el avance tecnológico, y es justamente en este sentido en el que las fotografías de ferrocarriles o de vías de ferroviarias toman mucha importancia. Anterior a la revolución, por ejemplo, la gente se fotografiaba afuera del ferrocarril o enfrente de una locomotora por un gusto, por sentirse parte de ese discurso de progreso, ¿no? Del porfirismo. Pero en la revolución, como ustedes ya saben, pues justamente es el ferrocarril el que le va a dar este impulso a la revuelta revolucionaria. Y en ese sentido, bueno, pues la fotografía también nos muestra toda esta parte, este poder o esta importancia que tenía el ferrocarril. En cuanto a las fotografías del ferrocarril, pues también una de las cosas muy importantes son la llegada de parque o la llegada de armamento a las diferentes poblaciones, y aquí es donde es importante el contexto, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese momento como para que llegara tanto parque a esa población? O, por ejemplo, las condiciones sociales o los grupos sociales que se reunían alrededor de los trenes, alrededor de las estaciones. Por ejemplo, aquí vemos que a comparación de la fotografía que ustedes vieron ahí atrás, acá vemos a la mayor parte de las personas usan traje. Entonces, la composición social cambia muchísimo en este sentido. Y, bueno, no sé si quieras hablar. Sí, por supuesto. La figura de la locomotora, así justo como lo recordemos que el boom de la revolución industrial es prácticamente mediados del siglo XIX en adelante, ¿no? Entonces, contrario a lo que pudiéramos pensar, casi siempre pensamos que el pasado es atrasado y etcétera, ¿no? Bueno, la gente que vivió la mitad del siglo XIX en adelante estuvo muy contagiada de este progreso y estos avances tecnológicos, ¿no? Muchísimos avances tecnológicos eran parte del día y sobre todo contagiaban, en este caso, la conversación, o eran parte de la conversación cotidiana. La locomotora es un componente fundamental, como bien lo dice la maestra Gaby, para la revolución y en lo particular para los cachú. Los hermanos cachú son obviamente fotógrafos, se
curten, por así decirlo, de manera rápida, aprenden la fotografía en la ciudad de Pátzcuaro. Un norteamericano hace la tutela y la tutoría de forma prácticamente vertiginosa, ¿no? En un lapso muy corto aprenden el teje y maneje del oficio. Y desde ahí, bueno, empiezan a combinar, en este caso, esta actividad con otro gusto que habían adquirido por parte de su señor padre, don Melquiades, el teatro, ¿no? Ellos tenían una afición muy, 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 muy marcada, muy, muy definida hacia estas artes y, bueno, pues eran trashumantes, es decir, se movían de un lado a otro, en este caso, en los tiempos de la Revolución. Su figura como teatreros era el salvoconducto que les permitía moverse a lo largo y ancho de estados como Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. Entonces, los Cachú, de alguna otra manera, por ejemplo, Antonio Cachú se presenta, es decir, presenta su compañía dramática en el Teatro Doblado, ¿no? Aquí ustedes van a poder ahorita ver más adelante un cartel de 1910, que nos dice que evidentemente los Cachú ya tenían una cierta familiaridad con la ciudad de León, es decir, se habían presentado con anterioridad en la ciudad. Generalmente cuando se asentaban en las ciudades rentaban casonas o mesones. ¿Por qué? Porque se movían con todo, ¿no? Es decir, en grandes cajas movían tanto su estudio fotográfico como toda su utilería para el teatro. Entonces estaban acostumbrados a moverse y estaban acostumbrados obviamente a hacer retrato de gabinete. Tenían prácticamente el dominio, ¿no? Es decir, se apegaban obviamente a lo que el retrato de gabinete establecía, pero también en este sentido ellos empiezan a explorar la fotografía in situ, es decir, en el lugar, extramuros. Y eso a lo mejor hoy por hoy nos puede parecer a nosotros sencillo, ¿no? Porque hoy una cámara pues la tenemos en el celular, ¿no? Y la sacamos y tomamos la fotografía. Acá lo que tenemos que recordar es que ellos tenían que cargar de repente unas cámaras grandes, Graflex, con trípode, moverse de manera rápida, los obturadores dejarlos abiertos cierto tiempo para que entrara la luz. Es decir, por eso también desde ahí tendríamos que empezar a revisar que el acierto y el tino desde lo técnico, es decir, el virtuosismo técnico de los Cachú, así como su capacidad expresiva. Ellos, como bien sabe la maestra, también tendían, dado su enfoque escenográfico y teatral, a armar ciertas coreografías, ¿no? A decirle, a ver, tú ponte así, tú ponte asá, tú vas a fingir como que estás disparando y tú vas a hacer como que estás tirado, etc. Entonces armaban unas coreografías bellísimas, gracias en este caso también a su enfoque como teatreros, ¿no? Entonces eso es realmente profundizar dentro de la mente de los Cachú, y además estaban profundamente comprometidos con las causas democráticas y revolucionarias, ¿no? Eso hay que decirlo. Ellos cuidaban muy bien a qué facción o con qué facción se alineaban, ¿no? Es decir, para no tener a lo mejor represalias políticas adelante, cuidaban muy bien con quién se aliaban, pero lo cierto es que gradualmente ellos empiezan a vincularse con líderes revolucionarios, generales, quienes a su vez les piden que los retraten, ¿no? Les piden, es decir, inmortalizarse en un retrato, y además, bueno, ellos tenían ahora sí que esta virtud y este don de buscar captar los instantes y combinados con tanto con lo histórico, evidentemente, pero también con lo expresivo, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, pues dentro del trabajo que hicieron los hermanos Cachú, como decía, pues nos muestran este otro lado de la revolución. Por ejemplo, podemos ver a un Clarín, ¿no? Que fue un personaje súper importante dentro de las huestes revolucionarias. Lo vemos de una manera pues muy relajada. Es importante saber, también aquí tenemos a tres revolucionarios que son parte del Ejército Federal. Esta fotografía fue tomada fuera del Hotel México, aquí en León, que ahorita ya de regreso vamos a pasar a hablar de eso. Y bueno, pues justamente, si ustedes ven las fotos, no es gente como... O sea, la gente que tenía acceso a tomarse una fotografía, pues obviamente no tiene que ser de una clase muy alta, ¿no? O muy adinerada. Vemos que los hermanos Cachú cobraban lo mismo por una foto que por una entrada a ver una de sus obras de teatro, que eran... ¿Dos pesos? Y bueno, pues muchos de los que estuvieron dentro del movimiento armado les pedían que les hicieran una foto retrato. Yo, como dice Víctor, ya más bien en la calle o,
en el sitio, los hermanos Cachú comenzaron en Pátzcuaro tomando fotos retrato en un estudio, a gente que, como decía Víctor, pues se pone sus cananas, sus armas al frente, pero esta parte de querer inmortalizar su relación con la Revolución Mexicana, querer mostrar que eran parte del movimiento armado. Sin embargo, ya en la medida en la que avanza el movimiento revolucionario, después de haber tomado algunas fotografías en Pátzcuaro, se trasladan a Zacatecas y luego de regreso a León. Y ya, bueno, esa es parte como de su trayectoria que vamos a ver en estas fotografías. Quisiera añadir, maestra, si me lo permite, aquí nada más en lo particular y ya, digamos, vinculando la labor de los Cachú en León, vemos la brigada de Villa, la llegada del tren Morelos a la ciudad de León, ¿no? En este caso a la estación. En la parte de abajo también podemos ver la Brigada Morelos y bueno, las locaciones, como bien lo menciona en este caso la maestra Gaby, es afuera del Hotel México y la locación del Clarín es complicado ubicar, pero bueno, dentro del catálogo establece que se encuentra en la ciudad, en este caso de León. Hay un dato que también es importante, si me lo permite, maestra, mencionarlo, que los hermanos, uno de los hermanos, si bien los dos, pero uno estaba más comprometido con la cuestión de las brigadas, las brigadas sanitarias, tenían ciertos conocimientos de medicina. Entonces, eso también los vincula a las fuerzas villistas, porque el propio Villa y las fuerzas villistas, la División del Norte, les pide que dentro de los vagones hagan las veces de apoyo, en este caso. Si bien no eran médicos propiamente, ellos tenían ciertos conocimientos para médicos para asistir evidentemente a los heridos. Y curiosamente podrán ver también o notar al lado del cartel uno de los el gafet con el cual se inscribe en este caso don Antonio Cachú en abril de 1914 en la Cruz Roja Mexicana en el capítulo de León. Está firmado por don Vicente González del Castillo, que en su momento era uno de los personajes más comprometidos con la Cruz Roja en la ciudad de León, ¿no? Entonces, este factor es importante entenderlo o tenerlo en cuenta porque también, de alguna manera, genera un vínculo de los Cachú con la ciudad de León, ¿no? Podemos ya empezar a afirmar o a identificar o interpretar que ellos tuvieron estos vínculos con la ciudad a partir de estas tres facciones, ¿no? El histrionismo, la cuestión teatral, la cuestión obviamente fotográfica y también el apoyo, en este caso, en las brigadas sanitarias, ¿no? Aquí, si me lo permiten, voy a tomar un poquito la voz y evidentemente la maestra Gaby hará los apuntes a la limón en el entendido de que, bueno, aquí entramos ya, digamos, en uno de los túneles más oscuros o no fáciles de la historia reciente de la ciudad, ¿no? Nos tenemos que remitir, obviamente, a contextualizando un poco, don Jesús Rodríguez Gaona, un periodista sumamente combativo, sumamente comprometido con la democracia, con las causas sociales, etcétera. Si ubicamos la calle aquí de 5 de Mayo, antiguamente llamada Pachecos, ¿sí? A ver, vamos a situarnos un poquito ubican donde está una tienda de telas en la esquina, ¿sí? A dos locales está una tienda de zapatos, muy importante. Bueno, ahí, antaño, bueno, al lado hay una finca también preciosa, que hoy es una mercería. Al lado de esa finca, que es mercería, estaba el periódico El Obrero, ¿no? Entonces, el periódico El Obrero empieza a tener el carácter combativo de don Jesús, pues señalaba o apuntaba, ¿no?, las injusticias, etcétera. Pues de repente traía ahí no digo pleito casado, ni mucho menos, pero ya una situación en donde ubicaba o tenía muy bien identificado todas las tropelías que estaba haciendo Pascual Orozco, ¿no? Desde el norte hacia la región de Lagos, etcétera, y empieza, bueno, a apuntar hacia Orozco. Para no hacerles el cuento largo, Orozco, es decir, llega a oídos de Pascual Orozco que están empezando a hablar mal de él, y pues dice, a ver, ¿quién está hablando mal de mí? Pues resulta que ta, 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 ta. Entonces dice, bueno, pues voy a ir a que me cuelgue, ¿no?, a la plaza. Son una historia que ya todos sabemos. Y de alguna manera, bueno, evidentemente, aquí podemos ver el tabloide en donde don Jesús empieza a hablar de estas arengas, ¿no? Es decir, hay unas arengas también llevadas a cabo por don Antonio Madrazo, en ese momento jefe político de la ciudad, hijo de la ciudad, una figura notable, don Antonio Madrazo, por supuesto, que evidentemente en estas arengas, que aquí podemos ver la fotografía,
empieza pues, a gritar mueras, ¿no? A gritar mueras a Orozco y a gritar mueras a todas estas causas de bandoleros, de forajidos. Recordemos que en esos momentos ya Orozco no tenía ninguna, no estaba casado ni con Dios ni con el diablo y simplemente lo que estaba haciendo era atropellos propiamente ya rebeldes, ¿no? Sin un propósito. Entonces, bueno, vemos que también las fuerzas del general Carrera Torres llegan en este caso a la ciudad, las fuerzas constitucionalistas llegan a la ciudad y bueno, se empieza, llamémosle así, a calentar la ciudad, son días complicados, ¿no? Porque el clima empieza a tensarse, se sabe que Orozco viene y si uno lee, si ustedes pueden leer y eso también en su momento lo estaremos compartiendo, las efemérides de Sóstenes Lira, sobre esos días se podía cortar con un cuchillo el ambiente, ¿no? Por la tensión que existía, porque en la población se sabía que venía Orozco, ¿no? Y toda la gente lo repetía, ¿no? Viene Orozco, entonces la gente se guarecía, junto con, en este caso, la presencia de las fuerzas constitucionalistas, pues realmente la ciudad estaba tensa, ¿no? Y evidentemente también podemos ver, esto es el Palacio Municipal, estamos viendo las arengas, estamos viendo los mueras, bueno, estamos tratando de remembrar estos mueras o de imaginar estos mueras de don Antonio. La plaza es prácticamente un mar de sombreros, ¿no? La plaza está que hierve, ¿no? Está, no puedo decir enardecida, pero sí, tensa. Porque se sabe que algo puede desencadenarse, ¿no? Y evidentemente, bueno, sucede lo que se sabía que podía suceder, ¿no? En este caso llegan las fuerzas de Pascual Orozco, la caballada, una caballada no menor, que llegan por San Francisco del Rincón, ascienden los Limones, bajan por el Cerro de la Soledad, y bueno, inexplicablemente las fuerzas constitucionalistas del general Alberto Carrera Torres se repliegan y se van a la ciudad de Silao. Entonces la ciudad de alguna manera queda a merced. Por supuesto que hubo una defensa importante, la defensa social, ciudadanos muy comprometidos con la ciudad, o sea, de veras, apostados arriba del Palacio Municipal o en azoteas, que buscaron medianamente, y lo digo medianamente porque no tenían una formación ni militar ni mucho menos, civiles como todos los que estamos aquí, pero que buscaban simbólicamente proteger la ciudad. Lo cierto es que la defensa dura muy poco y ellos acaban en retirada prácticamente a las 7 de la noche, cuando prácticamente la tarde pardeaba, la ciudad queda a merced de Pascual Orozco y pues empieza prácticamente la rapiña. Un pasaje vergonzoso, difícil, complicado, un trauma, una herida social. Propios y extraños participan en el, no puedo decir festín, pero sí esta barbarie o esta vorágine, ¿no? Decenas de casas, de comercios son destrozados, vejados, prácticamente pasados por encima. Obviamente ahí corre el alcohol, ¿no? En cantidades importantes, ¿no? Y evidentemente al día siguiente, ¿no? Podemos empezar a revisar algunas, y esto también es parte de la riqueza testimonial de estas imágenes que evidentemente nos otorgan los cachú. Si quieren podemos caminar un poquito más, ¿no? Sí, por supuesto, bueno. Maestra. Bueno, en este sentido es muy importante ubicarnos en la época. Para 1914 la parte de los constitucionalistas eran los que estaban tomando fuerza en diferentes estados. ¿Por qué? Los constitucionalistas estaban luchando justamente en contra del gobierno de Victoriano Huerta, que es el que había asesinado y quitado a Madero. Entonces, por un lado, hay un sector muy importante que está apoyando al constitucionalismo, pero también es importante saber que dentro de la revolución hubo muchas pugnas por los líderes revolucionarios, dentro de estos líderes revolucionarios. Entonces, estábamos viendo que del norte está la parte de Pancho Villa, pero también está la parte muy importante de Orozco. Es decir,
La revolución en León, por ejemplo, si bien no tomó la fuerza de un movimiento armado como lo tomó en la independencia, por ejemplo, que tuvo un papel muy importante, es interesante entender por qué. ¿Por qué León no tuvo la fuerza que tuvo, por ejemplo, el movimiento armado como en el norte, ¿no? ¿O por qué no tuvo el impacto de los campesinos del sur con Zapata? Entonces, es importante ubicarnos de que es una ciudad pues, que aún en ese tiempo estaba fuertemente industrializada. La ciudad se manejaba a partir de las familias, de la élite porfirista. Entonces, la foto que vimos al principio de los cuatro que están armados en el portal, estas personas eran contratadas por esta élite, por estas familias comerciantes o industriales, y eran contratadas, los sacaban del campo y les pagaban más para defender sus intereses como dentro de un movimiento armado, ¿no? Estamos hablando de que la revolución, pues el que llega con 100 personas a una hacienda y está desprovisto, pues lo matan y le roban. Entonces estamos hablando que en León estas familias, una forma de protegerse fue tomando a esta gente y decir, te voy a pagar más, pero ayúdame a protegerme ahorita, ¿no? O sea, es importante ver cómo la conformación social que había en esa época. Entonces, dentro de la historia y más como dentro de estos episodios, es importante ver como las diferentes caras, ¿no? Por ejemplo, en León, dentro del centro histórico, donde estamos viendo pues, edificios derrumbados, estamos viendo gente quemada, periódicos incendiados, ¿no? porque se les ocurrió decirle a un líder revolucionario robavacas, por ejemplo, que era como la versión que estaba en el periódico. Entonces, vemos esa parte, pero nos estamos situando en el centro de la ciudad, donde están las familias, donde está la élite, donde están los intereses económicos, pero si ustedes se van más hacia el norte, o si se van más hacia San Francisco del Rincón, por ejemplo, hacia Lagos de Moreno, se encuentran con una cara bien diferente. Se encuentran con gente que apoyaba a Orozco, que era como la que se le estaba uniendo, porque estas otras partidas revolucionarias no estaban atendiendo sus demandas, que es un problema que desde el maderismo se vio. O sea, cuando Madero gana la revolución, la gente no deja las armas luego, luego. Dicen, ¿y dónde está lo que estaba pidiendo, no? Entonces siguen armados. Y justamente es esta otra gente la que va a seguir. Y este ataque a la ciudad de León, desgraciadamente, hubo como, bueno, por un lado está lo que dice el licenciado Víctor, hubo mucha gente que se puso en defensa pues del centro, de su ciudad, de todo lo que significaba, de las familias, de la élite leonesa, pero también hubo muchas otras personas que al igual que en la mayoría de los estados donde hubo un movimiento armado, se les unió a estos orozquistas, y esta es la parte tal vez, no sé si buena o triste. Ambivalente, de que la misma población, no solamente en León, la misma población es la que entraba a liberar a los presos, entraba a quemar el archivo, entraba a destruir lo que sea que le recordara o le representara algo de ese porfirismo que duró muchos años y que les dio muy poco, ¿no? Entonces, es importante como ver, y más dentro de la revolución que hay tantos intereses y tantos líderes moviéndose, porque a León entraban y salían, ¿no? Entraba Carrera Torres, constitucionalista, salía, entraba un orozquista, salía Orozco, entraba un villista. Entonces, León, si bien no tuvo un movimiento revolucionario campesino, obrero con tanta fuerza, la verdad es que sí tuvo una participación muy importante como un punto en el que la gente tenía que llegar, pasar por aquí, por allá a la Ciudad de México, o llegar y reunirse aquí. El Hotel México, por ejemplo, y gran parte del centro histórico, tiene una riqueza muy importante. Y que parte de esta exposición es justamente esa, que se rescate y que primero pues, se conozca, ¿no? Por la gente leonesa, la de aquí. Y bueno, ¿quieres hablar de esto? Sí, es correcto. Como mencionábamos, todos estos eventos, evidentemente, pasaron a 2-3 cuadras de donde estamos parados, ¿no? Incluso don Sóstenes Lira nos comenta en sus efemérides de 1914 que
que las fuerzas constitucionalistas entran aquí, a donde ustedes están parados, a abrir los archivos, a quemar papeles, a hacer revuelta, ¿no? O sea, así tal cual. Una revuelta que está obviamente alimentada por emociones encontradas, reprimidas, que lo que buscan también es una reivindicación. Estas fotografías que podemos ver aquí son del día siguiente, ¿no? La célebre imprenta y o papelería El Obrero, que incendiada, ¿no? Totalmente, es decir, vemos que el techo, en este caso, de la imprenta, de la finca, totalmente caído. Son imágenes duras, complicadas, no son fáciles. ¿Por qué? Porque también vemos a la población al día siguiente, afuera, completamente, llamémosle así, en shock, en un estado traumatizado de asimilar lo que está ocurriendo. Entendamos que no es el único evento complicado que ocurre. Ustedes van a poder ver con calma, afortunadamente los Cachú tuvieron, como muchos fotógrafos hacían también, tenían el tino de registrar santo y seña de lo que ocurría, sobre todo si el evento, pues en este caso, tenía una magnitud relevante. Y aquí lo que nos dicen es que no solo el obrero, obviamente, acabó incendiado. Prácticamente, regresándonos al día de hoy, donde está esta tienda de zapatos, a la esquina donde están las telas, y si le damos la vuelta hacia donde está una tienda de trajes, ¿no? El incendio abarcó prácticamente todo eso, obviamente empezando en este caso en el obrero. Ya no hablamos de los saqueos, ya no hablamos en este caso de todas las vejaciones que ocurrieron en fincas, que ocurrieron en lugares, pues llamémosle así, emblemáticos del centro. Recordemos que el centro en esos ayeres, hace más de 100 años, pues prácticamente era el donde confluía toda la vida social, económica, política, ¿no? Y el centro a lo mejor lo vemos como algo incluso a lo mejor ajeno, medianamente ya distante a nuestra cotidianidad, pero en ese momento el centro era eso, ¿no? Aquí estaba concentrado prácticamente todo, y por eso también en este caso, llamémosle así, la destrucción fue tan fácil. No digo que haya sido sencilla, pero de alguna manera todo estaba a la mano. Como bien señala la maestra Gaby, desafortunadamente propios y extraños participan en la rapiña, ¿no? Por eso también situamos, si ustedes ven la parte de arriba, ya es un documento que también estaremos compartiendo con ustedes, de un escritor leonés, Rodolfo González Hurtado, en un episodio que se llama Episodios Trágicos de la Revolución. Es una narrativa literaria bellísima que habla precisamente sobre estos eventos, en donde, obviamente, ¿qué nos está tratando de decir con esto? Vive Orozco, vive el santo saqueo, viva la Madre Santísima de la Luz. No es un ataque propiamente dicho, sino simplemente se está refiriendo a la ambivalencia de la gente local que, no digo que se vio forzada o tuvo que hacerlo, pero que participó, ¿no? De repente los delirios colectivos existen y los contagios colectivos existen y las locuras colectivas existen. Si alguien empieza una locura y empieza a destruir algo y ese otro se le une, pues de repente llega el otro y dice, pues a mí también, ¿y por qué no? Y si puedo sacar de ahí un piano, y si puedo sacar de ahí una silla, y si puedo sacar de ahí una mesa, pues con mayor razón, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque carta abierta, ¿no? Entonces, desafortunadamente es un pasaje no sencillo, pero del que también podemos hablar, del que también podemos tener una conversación al respecto, ¿no? Evidentemente, al día siguiente ya hay una serie de reprimendas, vamos a llamarlo así, ¿no? El día siguiente también las fuerzas orozquistas, ebrias de todo, literalmente, están menguadas, cansadas del aquelarre, y evidentemente al día siguiente las fuerzas constitucionalistas tocan base, y evidentemente es muy sencillo, repelen a las fuerzas orozquistas y capturan, en este caso, a una figura no menor dentro de las huestes orozquistas. Estamos hablando del general José Pérez Castro. Es un general también rebelde, oriundo alteño, el alteño hijo de hacendados alteños, que por angas o mangas se une a las filas de Pascual Orozco. Hay quienes dicen que era un rehén, hay quienes dicen, se dicen muchas cosas de Pepe Pérez Castro, pero lo cierto es que por ahí por el rancho de las Ilamas lo aprenden las fuerzas constitucionalistas, las tropas de Don Melquiades. El capitán Melquiades es ese que ustedes ven a caballo. Toda la caballada que ven ahí es la sexta división del noreste, los cazadores de Tamaulipas le llamaban. Posiblemente, todavía no tenemos la certeza, es que esa sea la estación de la Trinidad,
Todavía no tenemos la certeza o los elementos para confirmarlo, pero todo apunta a que sí. Entonces, las tropas del capitán Melquiades Rodríguez aprenden a Pepe Pérez Castro en las Ilamas y lo llevan al cuartel. Aquí podemos ver uno de los otro episodio no fácil, al cuartel de Los Ángeles. El cuartel de Los Ángeles lo podemos situar, adelante maestra, el cuartel de Los Ángeles lo podemos situar hoy justo al lado del Templo de Los Ángeles, hoy es una secundaria, ¿sí? Ahí lo dejan un rato, le hacen juicio sumarísimo y la maestra les va a platicar lo que ocurrió con el rebelde. Bueno, pues primero que nada, esta es una de las, bueno, es una de las fotografías de los hermanos Cachú de las que se han hablado en algunas obras importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí pusieron una de las imágenes. En la fotografía se ve de una manera muy cruel y muy cruda el asesinato de Pérez Castro. Entonces, su importancia se ve en todo el proceso que le hicieron para ejecutarlo. O sea, si bien primero lo capturan, luego lo confiesan, luego se lo llevan afuera y le disparan, pero no lo matan, como en la foto que estamos viendo allá, es la foto en la que están haciéndole el cuadro de fusilamiento, pero luego lo regresan a la plaza principal, que es esta. Vemos que ya es aquí, justamente en una de las esquinas de este edificio, que lo van a ejecutar, le van a dar el tiro de gracia. Como decía el licenciado Víctor, se lo da el capitán Melquiades. Y bueno, este es un ejemplo de cómo la fotografía, en este caso de los hermanos Cachú, pues también representa, ¿no?, esa parte de la violencia y la crueldad que era de la Revolución Mexicana. La fotografía, una de las cosas que nos muestra muy importante son los cambios. Los cambios, lo que ya no existe, lo que estaba, ¿no? Entonces, nosotros en esta fotografía pues vemos las vías del tranvía que llegaba al centro de León, vemos la manera en la que fue trasladado Pérez Castro. En la fotografía que está detrás de ustedes, que de esa no hablamos mucho, es de una como tipo carretilla que va sobre las vías del tranvía recogiendo a los muertos de ese episodio del 3 de agosto. Vemos, por ejemplo, en la foto que es un cadáver calcinado. Pero justamente en estas escenas de tanta crueldad o tan fuertes es donde encontramos mucho la presencia de niños. O sea, estas ejecuciones públicas que son parte de la Revolución Mexicana, siempre nos vemos casi hasta el frente, en primera fila, a los niños, ¿no? En esa el niño está encima del carrito, así es. Acá estamos viendo pues un niño aquí, en otras fotos de los hermanos Cachú, donde, como ustedes bien saben, una de las formas más comunes de darle un escarmiento a la población era colgar a la gente en las plazas públicas, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos en algunas fotos de los Cachú sobre Pátzcuaro, que justamente un año atrás, cuando colgaron a personas en sus plazas, los primeros a las 7 de la mañana que están ahí son puros niños, ¿no? Entonces, la foto nos abre toda una perspectiva, por ejemplo, a la historia de las mentalidades, a la historia de la vida cotidiana de la gente que vivía en esta época. Y bueno, ¿quieres decir algo acerca de eso? Sí, simplemente la secuencia, como bien lo menciona, es decir, nada más hacer énfasis en la secuencia. Aquí vemos a José Pérez Castro, pues prácticamente sus últimos minutos. La pared que vemos en la parte de atrás es evidentemente el Palacio Municipal, ¿sí? Recordemos que al lado del Palacio Municipal tenemos un convento, ¿no? Entonces, prácticamente en esta columna es donde lo ejecutan. Ustedes se pueden parar en esa columna y al lado van, bueno, tenemos esta tienda de todo, donde venden todo. Es justo en esa primera columna en donde se realiza la ejecución. La escena, si bien es escalofriante, este encuadre es escalofriante. No estamos viendo realmente nada, pero lo estamos viendo todo, ¿no? Realmente, como bien señala la maestra, vemos presencia de niños y muy seguramente dentro de la población, dentro de la gente que se acerca a ver la ejecución, pues muy seguramente es gente que participa en esta rapiña de la que hablábamos, ¿no? O que la noche anterior le gritaba vivas a Orozco, hoy le grita, o en ese momento le grita muera Pérez Castro, ¿verdad? Cabe señalar que también, y esto lo relata también Sóstenes Lira en sus efemérides, en los balcones del Palacio Municipal se encuentra
el jefe de la ciudad, obviamente indistinguible, pero se encuentra el jefe de la ciudad, Antonio Madrazo, quien obviamente también le da propiamente la orden directamente a Melquíades Rodríguez para que realice la ejecución del general rebelde José Pérez Castro. Si bien hay un par de fotografías no fáciles, en este caso del cráneo expuesto del general rebelde, consideramos que la tensión propiamente en esta visualidad es evidente, ¿no? El cuerpo que yace en piso, buscamos también sacarlo de cuadro para ponerlo en una, de alguna manera, no burda representación, pero sí una representación a 1.70 m y en el sitio, ¿no? En este centro han pasado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas relevantes, muchas cosas, algunas cosas alegres, de júbilo, y otras cosas muy complicadas. Este capítulo no es menor, es prácticamente un escarmiento. Don Antonio Madrazo, ya después hay una serie de invitaciones, en este caso a la gente que tomó objetos robados, a devolverlos y a llevarlos, en este caso, al Palacio Municipal. Y evidentemente, claro, que la gente coopera, ¿no? La gente, por supuesto, que coopera, porque evidentemente había habido ya pues una ejecución no menor, ¿no? Entonces, bueno, también entre líneas se puede entender un poquito el acto como tal, y lo cierto, dentro de la participación de los Cachú en escena, pues sí, el tino de capturar en este caso el evento y hasta cierto punto la dureza, la crudeza en este caso de acercarse a un cuerpo que prácticamente pues está completamente vejado y en una condición física no fácil, ¿no? Entonces no debe haber sido una toma sencilla para los hermanos, ¿no? Sin embargo, bueno, de alguna manera está el registro. Podemos continuar, sí, por acá, ya casi terminamos. Bueno, al respecto es importante decir que los hermanos Cachú no trabajaban como muchos otros fotógrafos de la época, no trabajaron para la prensa, es decir, sus fotografías no fueron publicadas en la prensa. Todas estas fotografías que nosotros hemos podido conocer es a partir de que tuvieron el cuidado de guardar los negativos de las fotografías que tomaron. Algunas fotografías, bueno, todas eran bajo pedido, pero algunas de estas fotografías eran para un político, eran para un revolucionario, eran para una persona pues con el capital para hacerse un grupo de fotos. Entonces, pero lo interesante es que sus fotos nunca se publican. Es decir, esto nos lleva a preguntarnos un poco de lo que mencionaba el licenciado Víctor al principio, ¿cuál era su ideología, ¿no?, de los hermanos Cachú? Porque un fotógrafo que se acerca tanto, por ejemplo, a la crueldad de estos actos de la revolución, nos hace preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué lo fotografió? ¿Tenía este gusto? Pues no, sabemos que la mayor parte de sus fotos no son de este tipo. ¿Tenía como fuerte ideología o una pública ideología revolucionaria o un lado revolucionario? Pues la verdad es que tampoco. Poco a poco se va, unos meses después, ya está claramente ligado al villismo, por ejemplo, pero dura muchos años yéndose como de un bando a otro para tratar de no estar en peligro. Porque eso también, o sea, una persona que se deje, para empezar, la gente no se dejaba fotografiar tan fácil, porque era una forma de decir, mira, aquí está este revolucionario y así es, búscalo, ¿no? Entonces era muy difícil que se dejaran fotografiar. Pero bueno, los hermanos Cachú, lo que se rescata, su gran labor, una parte muy importante fue el cuidado que le dieron. Y obviamente que hayan puesto estas inscripciones, ¿no?, en sus fotos, que la fotografía tiene diferentes lados por los que se tiene que interpretar, y uno de ellos es la parte técnica: quién la toma, cuándo la toma, en dónde, qué intención tenía, qué estaba ocurriendo en ese momento. Entonces todo eso nos lo facilitan los hermanos Cachú al ponerle estas inscripciones a sus fotos, ¿no?, estas leyendas. Bueno, aquí es también esta serie de piezas,
Ya, obviamente, en su momento ustedes pueden entrar en la escena. Son lugares comunes, lugares evidentemente conocidos por todos los que vivimos en esta ciudad, pero que evidentemente en esos momentos estaban viviendo este estrés postraumático, ¿no? del Orozcazo, de los saqueos, ¿no? Tenemos una frase que nos regala también Sóstenes Lira en sus efemérides, ¿no? Nos menciona, la ciudad ha quedado desolada, ¿no? Los que llevamos viviendo en León más de 45 años jamás habíamos presenciado o vivido algo así, ¿no? Entonces nos lo relata de primera mano, porque él camina a las calles, ¿no? Él camina a las calles y nos dice, estoy viendo un cadáver aquí, estoy viendo un caballo muerto acá, afuera del círculo está esto, un escenario no fácil, dantesco, que a final de cuentas pues registra afortunadamente. Entonces, cuando empezamos a realizar estas lecturas y las cotejamos con estas imágenes, pues evidentemente casa, ¿no? Perfecto. Son escenas en donde, por ejemplo, podemos ver aquí una parte del hotel, el entonces Hotel México, después Hotel Francés, y hoy una tienda de ropa que está en el portal Aldama. Podemos ver parte del hotel y podemos ver parte, en este caso, Puerto de Liverpool o antes Casino. Entonces, podemos, aquí los cachunos dicen que había un pesebre de constitucionalistas, ¿no? Es decir, todo el pasaje, todo el portal Aldama, estaban los constitucionalistas apostados y llevaban durmiendo días, ¿no? Eso nos lo dice, por un lado, Sóstenes Lira, y los cachunos lo confirman aquí, ¿no? Nos dice, portal de Aldama ocupado por la caballada de las fuerzas del general Carrera Torres. Entonces, todo esto es realmente muy, muy importante, muy valioso, para poder entender también que esto no nada más fueron unos portales que pasamos sin darnos cuenta de lo que ocurre ahí. Lo que ocurrió ahí es básicamente fotohistoria, es testimonio histórico de los días, en este caso después del Orozcazo. Vemos también aquí el extinto portal Bravo, ¿no? Sí, hoy obviamente ya reconfigurado, con otro estilo obviamente moderno, pero en su momento pues unas arcadas toscanas bellísimas, en donde podemos presenciar la llegada de la caballada, en este caso del capitán Melquiades, ¿no? Las fuerzas de los cazadores de Tamaulipas, justo afuera, ¿no? Donde hoy tomamos café y por ahí nos reunimos, allí había no pocos caballos, ¿no? Y ahora ese espectáculo no debe haber sido fácil para la gente local, ¿no? Ver tanta gente en caballo, con tanto movimiento, rifles, conversaciones en voz alta, gritos, etcétera. Eso también de alguna manera podemos saborearlo o de alguna forma, ¿por qué no disfrutarlo, ¿no? Porque a final de cuentas ahí está. Y son lugares, son escenas de alguna manera hasta cierto punto comunes. Y por último vemos la Real de Guanajuato, hoy Madero, hoy Andador Madero. En el canopé de la calle vemos la torre de la casa comercial Madrazo, y bueno, el relato está ahí, ¿no? Real de Guanajuato, 2 de agosto, después del saqueo, ¿no? Hay conmoción, podemos ver que donde estuvo muchos años el Círculo Leonés, están dos banderas de la Cruz Roja. Eso nos quiere decir, bueno, porque antes era una tienda que se llamaba Nuevo México, en donde agencia, ¿no? Donde vendían desde una máquina de escribir hasta una pipa, ¿no? Estas tiendas de finales del siglo XIX, en donde se encontraron muchas cosas, la tienda Nuevo México era una, pero estas banderolas de la Cruz Roja nos señalan y nos dicen que era la cantidad de emergencia o de cuerpos que se tenían que atender, malheridos posiblemente, que las instalaciones de la Cruz Roja se tuvieron que apostar ahí de manera momentánea, ¿no? Es decir, no permanente, pero sí, de alguna manera, en la medida en la que ustedes vayan familiarizándose con estas escenas y vayan escudriñándolas, porque digo, no todo de golpe se puede ir captando, pero sí tratando en este caso de buscar, pues sí, saborear o identificar todos estos detalles, pues realmente podemos entender la magnitud en este caso de lo que ocurrió en esas fechas. Y sobre todo, que por fortuna, en este caso, los hermanos Cachulo pudieron capturar, ¿no? Okay. Bueno, pues, esta es parte de un grupo de fotografías que los hermanos Cachú tomaron en el Hotel México, en el antiguo Hotel México, que ahorita es una tienda de ropa. Es correcto, en el portal Aldama. Bueno, quiero empezar hablando de estas fotos en el sentido de estas tres, esta y esta. Si bien saben, bueno, pues en esta época
decirse revolucionario de repente podía ser algo bueno, pero de repente también eras un rebelde, un bandido, un saqueador, ¿no? Como lo que vimos en el episodio del 2 de agosto, que si bien pudieron haber sido revolucionarios, revolucionarios orozquistas, pero bueno, para la gente, por ejemplo, del centro, de la gente leonesa, pues eran unos bandidos, unos saqueadores. Entonces, justamente la fotografía, y no nada más en México, sino a nivel de las imágenes que se mandaban al extranjero, también era esta imagen la que se daba de México hacia allá, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos conoce mucho, o bueno, conoció mucho de nuestro movimiento armado a partir de la foto, a partir de las postales, a partir del cine. Entonces, la representación de ese México, la verdad, muchas veces era muy negativa. O sea, muchas veces era algo visto con mucho desdén. Y justamente es a partir de la foto que los mexicanos, ya sea cualquier tipo de mexicano, ya sea grupo popular, ya sea grupo de clase media, el que sea, buscó a través de la fotografía representarse, pero de manera diferente. Es decir, de manera como un revolucionario, pero, por ejemplo, contratando un fotógrafo para hacer un revolucionario pues con pose, un revolucionario que salga bien, una foto que los haga mostrarse o que tenga una representación diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en esta parte al general Pánfilo Nátera. Este general va a tener un impacto muy importante en la revolución y justamente en su ir de Zacatecas a la Ciudad de México es que llega al Hotel México aquí en León y se toma un par de fotografías. Esta es una de ellas. Pero vemos que, como nos comentaba el licenciado Víctor, los hermanos Cachú les ayudaban a algunos para decir, ponte así, mira, te sale mejor la foto de esta manera, la vestimenta, por ejemplo, pues no es, no es por nada que sale siempre el arma al frente, ¿no? O los que traen sable, de repente salen con el sable desenvainado o enfrente, por ejemplo, como lo vemos en esta otra foto también de un general, en el que, pues la pose de que sea encima del caballo, con las armas al frente, sea a veces fotos de abajo hacia arriba. Entonces, todos estos aspectos son parte de mexicanos que quieren ser parte de un movimiento armado, pero no de esa manera de ser como el rebelde, el bandido, el sucio, el saqueador. Entonces, es una forma de representarse, ¿no? Y en este caso, utilizaron el Hotel México para este grupo de fotografías. Estas fotografías fueron tomadas el 23 de agosto de 1914. Vamos a ver varias personalidades aquí porque justamente son 20 días o casi 20 días después de haber sido el saqueo en la ciudad. Entonces, esta reunión va a ser muy importante porque son reuniones donde se hacen alianzas, donde se ve qué se va a hacer políticamente más adelante, con qué grupo armado vamos a estar y muchos de los que vemos aquí, para finales de 1914, ya están separados. Unos ya están en Guanajuato, otros ya van a estar en Zacatecas. El gobernador, esta comida justamente es para... Pablo González de la Garza. ¿Perdón? Pablo González de la Garza, sí, el gobernador. Pero estaba como para el recibimiento, claro, en honor al gobernador Pablo González. Y justamente a finales de este año, el gobernador va a salir huyendo. Justamente dentro de este movimiento armado, de todo lo que representa la revolución. Pero este momento es después del ataque de los orozquistas y es un momento en el que están todos disfrutando, viendo qué va a pasar. Es el banquete ofrecido al gobernador. Y vemos personalidades que van a ser muy importantes, no nada más para la historia de León, sino a nivel nacional. Porque en 1914 sabemos que apenas va a tomar fuerza, por ejemplo, el movimiento villista, ¿no? Que va a ser muy importante en la región del Bajío. En esta foto de arriba, bueno, estamos en el banquete. Esta fotografía en particular sirvió para ubicar el lugar. Ya cuando ustedes tengan una oportunidad de verla más de cerca, esta escalera de caracol que está al final, y por ejemplo, el mosaico, las paredes, la herrería, pues de alguna forma muy buena, este edificio se ha conservado así. No es tan reconocido, esperemos que después de todo esto que estamos viendo ahora, pues más adelante sea reconocido históricamente, al igual que muchos otros. Pero
bueno, estas fotos nos sirven para ubicar el edificio. No sabíamos, bueno, estas fotos no se habían analizado y estos detalles nos ayudaron a ubicar que ahorita este edificio es esa tienda de ropa, ¿no? Y bueno, en esta fotografía de abajo, pues nos damos cuenta que fue una, no nada más fue un banquete, fue realmente una fiesta. Uh-huh. Alcanzamos a ver aquí parte de la banda de viento que estuvo en ese momento. Y este, bueno, no sé si quieres agregar. Sí, no, no. Realmente, como bien lo menciona la maestra, la cuestión es la relevancia de los inmuebles como tal, que son puntos en donde confluyen intereses políticos, intereses económicos. En la foto de centro, arriba, vemos sentados a don Perfecto Aranda, vemos al entonces gobernador Pablo González de la Garza, comandante militar del Estado, él originario del noreste, Nuevo León. Y bueno, al lado vemos nada más y nada menos que al hijo de la ciudad, a Antonio Madrazo, ¿no? Al jefe político, en este caso, de la ciudad en ese momento. Vemos también al Santiago Manrique, también diputado, en este caso federal, leonés, y que, bueno, a final de cuentas, la pieza propiamente es bella, porque si bien nos dice que es un encuentro importante, donde se está recibiendo, es decir, se está anfitrionando a personalidades no menores para un propósito, evidentemente tampoco menor. Hemos tratado de indagar de qué fue el evento, todavía sin éxito, pero esperamos que podemos identificar ya propiamente en qué consistió ese evento o para qué fue. Sobre todo porque, pues también, como bien menciona la maestra, se establecen alianzas y es bella en el sentido también de toda la cultura material, ¿no? Estamos hablando de una, si bien de la Belle Époque de salida, ¿no? En donde vemos toda la cubertería, todos los manteles, ¿no? Es decir, la cultura material también nos habla y nos dice que en este caso este hotel no era un hotel menor. No lo digo esto con fines elitistas, ni mucho menos. Lo digo que era básicamente un edificio no menor, ¿no? Por donde se alojaban personalidades importantes y donde había la capacidad de ofrecer este tipo o este nivel de banquetes, ¿no? Hay un par de fotografías en donde vemos encuadres de la mesa que no mide poco, es un mesonón. Y al menos en este convite hay 80 comensales, la maestra no me va a dejar mentir. O sea, estamos hablando que hay toda esta abundancia, toda esta generosidad y todo este encuadre, ¿no? ¿Por qué? Porque una personalidad política importante viene, se sienta, entonces hay que atenderlo como se debe porque algo se está cocinando, ¿no? Algo se está cerrando. Y Desde la perspectiva histórica, yo no soy historiador, la maestra sí lo es, por supuesto, es un gran reto tanto para dentro de lo local como dentro, es decir, los conocedores de la historia local, para también empezar a escudriñar, a identificar, por qué no, los personajes, ¿no? ¿Quién estuvo en esa comida? ¿Quién es él? ¿Quién es este otro? ¿Por qué estaban ahí? Por ejemplo, la fotografía también de abajo, ¿no? No digo que sea misión imposible, claro que cada fotografía por sí misma es un motivo de un estudio profundo y bueno, eso afortunadamente son los retos que nos deja en este caso el legado de los hermanos Cachú y el brillante trabajo de la maestra Gabriela, ¿no? Gracias. Y bueno, pues finalmente este trabajo que se ha realizado acerca de la fotografía, pues justamente es, más que nada, es una invitación. Una invitación primero para que la población de León, sobre todo, conozca, se enriquezca culturalmente, pero también una invitación que para, en un futuro, estas fotografías sean analizadas a profundidad, sean investigadas, sean parte de, que se vuelvan realmente parte de la fotohistoria de León. Y bueno, pues yo les agradezco mucho haber venido, agradezco mucho al museo y esperemos que esto sea parte de un estudio que dé muchos frutos. Hay todavía más fotos que se pueden analizar y que son parte de la historia de León que desgraciadamente no se conoce todavía,
pero que es una parte muy interesante. Entonces, esperemos que en un futuro podamos pues vernos o ver a aquellos que hagan este trabajo. Y bueno, les agradezco mucho su atención y su presencia aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias.